La betalanina es un aminoácido que cuando lo ingerís en el cuerpo se transforma en carnosina mucho más efectivamente que la alanina o que la carnosina misma. La creatina, en cambio, es una molécula que producimos naturalmente, pero también la podemos ingerir, y cuando se ingiere se transforma en el cuerpo en fosfocreatina, que termina siendo una de las mejores fuentes de fucking energía que tiene el cuerpo para usar, sobre todo en ejercicios intensos. Entonces, la carnosina en sí que vas a tener en los músculos producida por este consumo de beta-alanina va a ayudar mucho, sobre todo en combatir los procesos de acidosis, o sea, va a intervenir en ejercicios en los que empieces a producir demasiado ácido láctico para agarrar y bajarlo. Esto se traduce en una mejora de rendimiento por reducción de fatiga. Otra cosa chita más, la carnosina también se mostró que tiene efectos anti-envejecimiento sobre los fibroblastos musculares, así que básicamente, para hacerlo simple, ayuda a mantener tu masa muscular joven. Y por el otro lado, en lugar de combatir la fatiga, lo que hace la creatina en sí es agarrar y mejorar tu rendimiento anaeróbico, porque potencia, porque carga al máximo las fuentes de energía que necesitas para hacer ese tipo de fucking entrenamiento. Otra cosa cheta, también se demostró que la creatina ayuda a reducir los síntomas de fatiga, sobre todo en personas que están teniendo poco sueño, flashero, pero cierto, y también hay algunos estudios que evidencian que sirve para agarrar y prevenir los efectos de mutaciones y de daño molecular en las moléculas del ADN. No hay muchas contraindicaciones, pero deberías tener en cuenta que la beta-alanina te puede hacer sentir un hormigueo, sobre todo en las manos, así que puedes agarrar, y para no sentir eso, en lugar de tomar pocas tomas, 3 a 5 gramos de una, agarrar y tomar quizás 4 o 5 tomas separadas durante el día, más chiquitas obviamente. Con respecto a la creatina, algo que deberías tener en cuenta es que junto a la cafeína hace que tenga peor absorción, así que trata de no consumirla con fuentes de cafeína. También puede llegar a aumentar tu peso por retención de agua, aunque esta retención de agua en sí no se nota tanto, pero si estás buscando bajar de peso para una competición o para cosas así, deberías tenerlo en cuenta también. Es verdad que la creatina tiene un periodo de carga, pero no es necesario seguir ese periodo de carga haciendo tomas tan grandes, porque te pueden hacer sentir mal, y es mucho más seguro, por así decirlo, agarrar y tomar de 3 a 5 gramos por día durante 17-19 días y después bajarlo a 3-4 gramos, no es mucha la diferencia. En cuanto a lo que hacemos nosotros al respecto, básicamente tomamos los dos, porque por un lado nos ayuda la beta-alanina con respecto a eso, de mejoras en el rendimiento físico por tener menos fatiga, y la creatina en sí para tener más fucking explosividad, así que tomamos las dos. También hay otros beneficios, y la verdad que en cuanto a efectos negativos, todo demostrado, no hay nada, así que ¿por qué no? Y eso. Bueno, pequeña cosa extra, sí, para los que quieren un tip extra y de paso lo estás viendo en YouTube o estás buscando esas cosas. La beta-alanina en sí, ten en cuenta que muchas veces, si vos estás tomándola por separado y también tomás un pre-workout, muchos pre-workouts tienen beta-alanina, porque la verdad es una buena movida para meterle los pre-workouts, así que quizás si tomas la beta-alanina y si te tomas el pre-workout te termina cosquillando hasta los ojos, así que deberías tenerlo en cuenta para realmente tratar de no tomar todo tan seguido, y también sumarlo a tus gramos diarios de lo que deberías estar tomando, más o menos entre 3 a 5 gramos por día, y eso. Así que bueno, esperamos que te hayan chitado este video. Si fue así, dale me gusta, comentá si tenés alguna duda o alguna comparación que querías hacer. Quizás ni sabías que eran parecidas, pero la verdad que sí, como tienen, por así decirlo, efectos parecidos, hasta que los distinguís y ahora sí te das cuenta que, por un lado, tenés la creatina, que sería bueno que lo completes para qué sirve, y después la beta-alanina, que sirve para reducir la fatiga. Así que espero que andes de cheto o cheta, y bueno, nos vemos la fucking próxima. Porque si no, te puedo agarrar algo que se llama parestesia. ¿Cómo mierda se llama?